en el capítulo anterior. Pereira estrenaba su segunda estación renovada. El derrumbe fatal de la Popa subiendo a Dos Quebradas. El ferrocarril de Caldas logró cruzar el Boquerón y llegar a Santa Rosa. El uso por primera vez de la dinamita y los incendios que devoraron parte de Manizales. Pereira, 1925. El ferrocarril iba y venía. Pereira crecía a pasos agigantados. La alta centralización de los poderes públicos y los recursos dependían de Manizales, al igual que el gobierno y la autorización de la ejecución de obras para el orden territorial. Manizales estaba ocupada en su propia ciudad tras los incendios y buscando el avance del ferrocarril. La clase prestante de Pereira entendía, pero sentían de alguna manera que el comercio y el poder adquisitivo particular de los propios pereiranos podría construir sus propias obras cívicas, suplir las necesidades de espacios y escenarios públicos, además de buscarse recursos, socios e inversión por medio de otras ciudades. Si Manizales no podía, Pereira se rebuscaría con personalidades de Cali y Medellín o con sus propios bolsillos. Es así como el 2 de mayo de 1925 surge la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira. Fue precedida por la Junta de Ornato e impulsada por el éxito de la Sociedad de Mejoras de Medellín. Es la corporación que nacía con patrimonio propio, sin ánimo de lucro y carácter cívico y social. Buscaría no solo el desarrollo material, sino moral de la ciudad. De aquí en adelante sería un atino su creación para la evolución urbana y la concepción de los espacios para bien de los pereiranos. San Francisco Chinchiná, 1925. Toda la logística de carga final en tan solo un año fue desplazándose hacia San Francisco, ahora Chinchiná. A la llegada de la primera locomotora en junio, no existía aún la estación actual terminada, sino un cerramiento a media obra provisional que demoró poco menos de 6 meses en terminarse. La administración del ferrocarril solo destinaba unos recursos limitados para la construcción de estaciones sencillas o campamentos base. Las fachadas de las estaciones principales y su estética de los grandes cascos urbanos no se construían al 100% con recursos del ferrocarril, ni del Estado, sino con fondos públicos de cada ciudad y aportes de iniciativas cívicas de los mismos municipios. Una fiesta del progreso del ferrocarril de Caldas se debía desde Santa Rosa y era necesario celebrar con banda marcial, pólvora y discursos. Gentes de Manizales, Villa María querían bajar a conocer la obra que les impacientaba. Por otro lado, las comitivas desde Santa Rosa y Pereira querían subir en tren, estrenar carrilera y darse el paseo del año. Sin embargo, tempestivos torrenciales opacaron la celebración nocturna, generando deslizamientos y derrumbes en las bancas, con lo cual no pudieron regresarse del intento de festejo al siguiente día en máquina de vapor, sino en animales de carga. Una vez más, la celebración se arruinaría y ya no se haría hasta acabar las obras en Manizales. La estación de San Francisco superó en tanto las expectativas de carga que inmediatamente tuvieron que establecerse en 2 bodegas oficiales de grandes proporciones y una tercera prefabricada provisional. En el segundo semestre de 1925, la cantidad de arrieros que allí en San Francisco se aglomeraban superaban los números imaginarios de quienes administraban los terrenos aledaños. Tan cerca ya de Manizales, muchos capitalinos se pegaban el viaje bajando en bestias y caballos como caravanas, sin dar espera a que el tren llegase todavía a la ciudad. Ni Pereira ni Manizales durante su primera vida férrea llegaron a almacenar tantos sacos de café en la forma que llegaron a atiborrarse en este poblado. Tanto así que se tomaban casonas cercanas en renta para almacenar saco los fines de semana. Tampoco habría espacio para amarrar tantos animales de carga en el lugar. El pequeño poblado se llenaba de tanta vida como en ningún año anterior. Tanto así que se estableció una segunda plaza informal de mercado en terruños de la estación, desplazando en poco a los comerciantes del parque principal.
La llegada del ferrocarril a San Francisco fomentó la apertura de cafeterías, cantinas, pequeños hoteles y de juegos de azar. Para entonces fue el centro cosmopolita de diferentes culturas de campesinados en la época y el centro metrópoli multiveredal de la vida comercial de los negociantes productores de los campos caldenses. Para la fecha, al menos con la banca, ya se había llegado intermitentemente hasta Villa María, la cual seguía en proceso de acabados, además de la espera de 2/3 de sus traviesas importadas que no llegaban. Faltaban los revestimientos de 3 de los 6 túneles en el trayecto. Estaba en duda aún el posible desmonte de la bóveda del túnel número 5 de la cascada para dejarlo sin cubrimiento. El terminado de la excavación del túnel número 9 del Chupadero no finalizaba, y los terminados de los puentes de Río Claro y el Arroyo esperaban tras demoras. Cables de Caldas, 1925. Para 1921, Manizales habría marcado hitos históricos no solo en Colombia, sino para toda América. En territorio caldense se había terminado y tejido el tendido de una gran red de 71 kilómetros con 823 metros de cable aéreo, con la que se sobrevolaban en 10 horas montañas, filos y cerros para comunicar Manizales, cruzando por Herbeo y llegando a Mariquita, Tolima, a 2 metros por segundo, buscando cercanía por tierra con onda para culminar por el río Magdalena. Era el sistema cableado más largo de todo el mundo, con 375 torres y 22 estaciones. Para la fecha de 1925 se ordenó otro sistema cableado después de casi 16 años de esfuerzos, penurias y de sufrir toda clase de obstáculos en la construcción de su tren. Y por tener parte de su centro histórico en ruinas y cenizas tras 3 voraces incendios, Caldas debía parir otro cable aéreo. De Villa María a Manizales y con presupuesto del ferrocarril. Uno de 2 kilómetros de trayecto, de 18 torres, 3 estaciones y de 30 vagonetas suspendidas. La necesidad era tanta que ya no se podía esperar para que se culminara la banca de ascenso a la ciudad y llegara su propio tren. El desespero los puso a dudar. El ferrocarril y sus obras podrían demorarse 3 o 4 años más. Sin embargo, la obra del cable sí tuvo tropiezos y tardaría casi año y medio más para entrar en uso. 2 funiculares más se construirían después. Uno era de Manizales hasta Guadas buscando puerto en el río Cauca, pero que se construyó solo hasta Aranzazu con 22.8 kilómetros y otro de solo 9.7 kilómetros de Manizales buscando el Pacífico que llegaría inconcluso hasta Pueblo Rico. What will I do if there's someone there with you? Train.